Se digitaliza la salud. Bueno, hay algo que es interesante y es que estamos viviendo en estos momentos lo que sería que las farmacéuticas con las tecnológicas van a la limón, por tanto van de la mano en lo que serían nuevos proyectos. Nuevos proyectos sobre todo en lo que son los campos de la diabetes, respiratorio, oncología, neurología y cardiovascular, para desarrollar nuevos productos, para ver los resultados, para tener big datas, para tener la reacción de los pacientes, los historiales clínicos. Y este es un campo como muy interesante al día de hoy. Esto nos lleva a dos consideraciones. La primera de ellas es que las farmacéuticas se están renovando profundamente. Estamos ante un momento, yo diría, que como muy interesante en el sector farmacéutico. Y en segundo lugar, que las compañías tecnológicas, tal y como decimos tantas y tantas veces, son expansivas. Por tanto, quiere decir que a partir de lo que sería su corazón del negocio, empiezan ya a saltar a otros sectores y en este caso se alían con las farmacéuticas dentro de lo que sería esa digitalización de la salud.